Muito bom dia, boa tarde, na verdade, a todas e a todos. Muito obrigada por estarem presentes neste seminário. O meu nome é Ana Cristina Santos, sou investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora do projeto Cília LGBTQI+, Intersectional Life Course Inequalities, que é o projeto que tenho o prazer de convidar a professora Maria Amélia Viteri a estar connosco esta tarde no SES. Antes de apresentar a nossa palestrante, queria dizer-vos algumas notas rápidas. Porque a importância deste tema para nós, no SES, e muito particularmente neste projeto. Bom, nós estamos a viver um momento histórico com contornos muito particulares na área do género e, sobretudo, na resistência aos temas nos quais temos vindo a trabalhar há muitos anos. E se no contexto português a chamada ideologia de género não tem colhido ainda assim tantos apoiantes, sabemos também que esse processo está em transformação. Basta aquelas e aqueles de nós que temos acompanhado as notícias pensarmos no que está a acontecer na resistência ao trabalho desenvolvido pela rede Execo, uma associação que, como saberão, tem vindo a trabalhar nestes temas há mais de uma década em contexto escolar e que pela primeira vez, de uma forma tão evidente, está a ser alvo de uma campanha de difamação e de resistência, com um pânico social espalhado, alegadamente, como forma de proteção das crianças. Há que dizê-lo de uma forma muito clara e desempoeirada. Quando temos medo de que as nossas crianças saibam que existem pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais e transgénero, não somos outra coisa que não homofóbicas e transfóbicas. E, portanto, o discurso de que esta realidade não está adaptada ao mundo infantil não cola, não tem precedência, nem tem sustentação, nem científica, nem política, nem teórica. E, portanto, precisamos de estar atentas e atentos àquilo que vai acontecendo também num contexto mais próximo. Claro que tudo isto acontece em ligação com outros contextos geográficos, políticos, e aí daí a importância de termos connosco a professora Maria Amélia Viteri, que é investigadora e docente na Universidade de São Francisco de Quito, no Equador. Ela é doutorada em Antropologia Cultural por Washington, D.C. e é também investigadora associada da Universidade de Maryland. Tem trabalhado há muitos anos também nos temas, de uma forma muito interseccional, muito na linha daquilo que gostamos de fazer também aqui no SES. Na área do género, na área das sexualidades, LGBTQI, raça, etnia, migrações, enfim. E tem publicado também nestas áreas, tanto em língua espanhola como em inglês. A terminar, para além de agradecer muito, eu sei que ela já percebe um pouquinho de português, sobretudo se falamos mais devagar, queria, antes de agradecer exatamente a sua presença cá, lembrar-vos também o trabalho de um colega, na verdade dois, o David Paternotte e o Rowan Kuad, que co-organizaram, co-editaram um livro fundamental nesta área, chamado justamente de Anti-Gender Campaigns in Europe. A diferença, claro, é que aqui o contexto que a professora Maria Amélia nos traz é um contexto mais alargado, da América do Sul e especificamente do Equador, e este livro de que vos falei tem como enfoque sobretudo aquilo que se passa na Europa, mas é um diálogo interessante para quem se interessa por estes temas. Bom, o seminário vai decorrer em espanhol, está bem? Pronto. Obrigada mais uma vez, Maria Amélia. Muchísimas gracias, obrigado por esta invitación. Cristina, yo y Mafalda estuvieron en mi universidad hace 3 semanas presentando el proyecto de Intime con mis estudiantes y fue fabuloso. Estoy muy contenta de ahora poder estar acá para compartir con ustedes los resultados principales de una investigación más amplia que se llama Género y Políticas en América Latina,
yo me voy a concentrar en Ecuador, pero en el Q&A, en las preguntas y respuestas, siempre podemos alargar sobre los contextos de otros países, como el de Brasil, y mirar comparaciones y diferencias, ¿no es cierto?, entre Ecuador y otros lugares de América Latina, porque el proyecto incorpora a 9 países de América Latina, y hace un mes estuvimos justamente en Sao Paulo presentando este primer año de trabajo de resultados, con la idea de que en un segundo momento vamos a hacer comparación y también con este precisamente necesidad de compartirlo en diferentes geografías y también de tomar acción. Es decir, con esta información, qué acciones a nivel micro, ¿no?, de mi metro cuadrado, puedo tomar yo, y cómo esas acciones a nivel micro son acciones también a nivel macro, por ejemplo, de política pública. Entonces, es un proyecto que piensa mucho en la acción, en la investigación para la acción. Entonces, aquí también les voy a dejar un poco esa inquietud de qué podemos hacer en este contexto que es, me atrevo a decir, global, pero que tiene manifestaciones específicas en Europa, en Estados Unidos, muy fuertemente, y en América Latina. Y entonces, lo que voy a hacer al principio es darles un contexto general de Ecuador, porque dentro de este contexto histórico, sobre todo en los últimos 10 años, se puede entender mejor cómo se insertan esto que llamamos guerras antigénero. El periodo presidencial del anterior presidente Rafael Correa fue entre 2007 y el 2017. Lo conocemos desde la ciencia política como la década perdida. Lo voy a explicar por qué. Su partido se llama Alianza País. Aparece en la escena como un nuevo partido que traía mucho cambio y esperanza. Sus lemas, que quizás escucharon o leyeron en el periódico, fueron la revolución ciudadana, construyeron un imaginario sobre un país. La patria iba a ser reclamada y el anterior presidente Correa un poco se presentaba como este salvador. Durante su campaña electoral se muestra como un partido que buscaba un pluralismo, aparentemente buscaba trabajar con todos los sectores de la población. Tenían muy buenas intenciones, en realidad, que se vieron reflejadas en nuestra Constitución del 2008. Una nueva Carta Magna, por ejemplo, bajo los derechos de la naturaleza, que se llamó, usando el término del idioma más importante indígena en Ecuador, que se llama Quichua, Suma Causai, y con nueva división de poderes del Estado. Entonces, este sueño de esta nueva patria se edificó también gracias al boom petrolero que tuvimos del primer periodo, ¿no?, con grandes obras de infraestructura, carreteras, escuelas, hidroeléctricas, edificios gubernamentales que ahora se han convertido en grandes elefantes blancos, lamentablemente. En la Constitución del 2008 se crea el Consejo de Participación Ciudadana, que extiende un poder ejecutivo con pleno control sobre el resto de los poderes. Entonces, algo que sucede ahí es que el derecho básico de libertad de expresión se reprime, y con ese se reprime el derecho a la asociación. A finales del primer periodo y a lo largo del segundo, la sociedad civil se ve entonces coartada de sus derechos a asociarse y reclamar pacíficamente lo que estaba reconocido por la Constitución. Entonces es un excelente, triste caso, también para pensar en las contradicciones entre, ¿no es cierto?, los discursos progresistas en una Constitución y la aplicación de esos mismos en el tejido social. En el 2013, Rafael Correa lanza un decreto que otorga amplias facultades al gobierno para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales. Y aquí estoy citando el informe de Human Rights Watch.
entre otros informes como el de Naciones Unidas del Observatorio de sus Derechos Humanos. Hay tres casos emblemáticos antes y después de este decreto. En el 2009 se cierra la ONG que se llamaba Acción Ecológica, que lo que ha venido haciendo por una década es proteger los derechos de la tierra y los derechos de las comunidades indígenas a vivir en su territorio. Como en el 2013 viene otra disolución de otra ONG que tiene fondos, bueno, sus headquarters están en Estados Unidos, que se llama Pachamama, cuya misión es similar, proteger el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Y el tercer caso es la ONG que se llama Funda Medios, que empezó a ser muy crítica en medios de estas intervenciones en la política gubernamental de relaciones internacionales y protección a los derechos de la tierra. Como consecuencia, se evidencia una violación de la libertad de expresión que se consolida en lo que llamamos la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013. Es en este contexto que nace el movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. No es per se un movimiento que nace en Ecuador, sino que es un movimiento que está en toda América Latina, incluso está en Estados Unidos con otro nombre, quizás le han oído a este, es un influencer ahora, se llama James Peterson, era un psicólogo, profesor, que empieza a atacar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con género, feminismo, y a decir desde la psicología, bueno, desde su propia psicología, que los hombres son los oprimidos, pero sin dar ningún contexto de causas estructurales. Pero si ustedes hablan de no te metas con mis hijos en Estados Unidos, no hay una traducción, pero hay esta figura con un movimiento que precisamente financia muchos de los movimientos en América Latina. Eso sabemos, como por ejemplo a través del Go Citizen, del que voy a hablar en un momento. Esta es una coalición de diferentes organizaciones religiosas católicas y cristianas. Los líderes de estas organizaciones encabezan la formación y las marchas del 2017, a las cuales me voy a referir en un minuto. De acuerdo para darles el contexto, que otra de las variables centrales de la investigación es, como se imaginarán, la religión, ¿cierto?, la religiosidad, el rol de la religión en esta construcción de narrativas y de movimiento, ¿no es cierto?, antiderechos, como no te metas con mis hijos. En Ecuador, 8 de cada 10 ecuatorianos dicen tener una afiliación religiosa. De ellos, 80.4% pertenece a la religión católica, es una gran mayoría. Son o practicantes o hemos crecido en el catolicismo. 11 son evangélicos y solamente un 1.29% testigo de Jehová. El restante, 6.96%, otras religiones. La Constitución del 2008 garantiza la igualdad material y formal. La inclusión y la no discriminación van desde prohibición de discriminar en base a sexo, identidad de género, orientación sexual, del artículo 11, hasta considerar los derechos a la identidad personal y colectiva, escoger supuestamente nombre y apellidos libremente, se avala el derecho a libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de las diversas formas de ser familia. Entonces, si fuésemos a analizar solamente la Constitución del 2008, sin mirar el contexto paralelo, pensaríamos que es una de las mejores constituciones del mundo en realidad, porque solamente en Sudáfrica es otra de las constituciones que prohíbe la discriminación en base a identidad sexual. La actual Constitución del Ecuador garantiza a las personas también a tomar decisiones libres e informadas en su vida y su orientación sexual. Y el Estado se comprometió a promover el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den.
Sin embargo, en los efectos más importantes desde el punto de vista de la agenda de derechos, a pesar de esta constitución, incluye una breve cronología, ¿no es cierto? Un paneo que les voy a compartir para entender cómo se establece una plataforma antiderechos que es sexista, antiaborto y antimatrimonio igualitario, por supuesto, anti-LGBT, como no te metas con mis hijos, entre otros. Hubo una visita clave del Papa en el 2015, donde Correa intenta presentar, y estoy citándolo, su régimen corrupto como una suerte de reino de Dios en la tierra, preocupado por los vulnerables y comprometido con la virtud. Rafael Correa retoma una larga tradición política ecuatoriana de un Estado que, si bien es secular, gracias a Eloy Alfaro, hace más de un siglo, sin embargo, el tejido social y político no ha estado separado completamente del catolicismo. En la segunda mitad del siglo XIX se construye el Ecuador como una república católica, o incluso se le llama la República del Sagrado Corazón de Jesús de América Latina. Entonces, siempre volviendo a la historia, ¿no es cierto?, eso nos permite recordar que estos procesos no son necesariamente nuevos, sino que tienen como cimientos, ¿no es cierto?, en más de un siglo atrás. Y por supuesto, enmarcados por la colonización española, ¿no?, que es uno de los marcos que viene a tejer centralmente estas formas o estos tejidos que son, por supuesto, también colonialistas. En el 2013 es cuando el expresidente Correa, en su sabatina, habla por primera vez de lo que quizás ustedes seguramente han oído, que es la ideología de género. La sabatina, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, fueron reuniones semanales de 3 horas con la prensa en un lugar diferente cada vez en Ecuador, bastante al estilo del anterior presidente también, Chávez. Es decir, hay muchas convergencias entre el uso de esta forma de dirigirse a los medios, al público, de ir cambiando, ¿no es cierto?, el lugar desde donde él hablaba sobre los temas que pensaba importantes para el país. Y es en esa sabatina que habla de que el género, los estudios de género, académicamente no resisten el menor análisis y destruyen la familia. Entonces, la primera de la investigación que hemos hecho, liderada por Sonia Correa en Brasil, es el primer presidente en el continente que menciona la ideología de género formalmente en un discurso gubernamental. Y lo hace después de su visita al Vaticano con el Papa Francisco. Para las estudiosas como Sonia Correa de las intersecciones entre género, diversidades sexuales y religiosidad en América Latina y en Europa, es el Vaticano en 1997 que crea una nueva narrativa que va a llamar ideología de género para contrarrestar lo que ven como una pérdida de la familia nuclear heteronormada. Y estoy aquí citando a Sonia Correa, y pueden ver su trabajo. Sonia Correa es la fundadora del Sexuality Policy Watch, y lo pueden encontrar en 3 idiomas, está en portugués, español e inglés. Y recién publicamos una nueva serie que aborda justamente estos temas, y hay un artículo muy excelente, como todo el trabajo de Sonia Correa, donde explica lo que les estoy comentando en una pastilla, ¿no es cierto?, por temas de tiempo. Pero el Vaticano, bueno, y sus secuaces, digamos, ¿no?, y su equipo, se dan cuenta
que el discurso de la complementariedad entre hombres y mujeres ya no tenía ningún cimiento, porque más de 30 países en el mundo han aprobado el matrimonio igualitario. Entonces ya no era un discurso que iba a sostenerse mucho más tiempo para continuar propagando un catolicismo que es, digamos, anti-matrimonio igualitario, anti-LGBT, anti-aborto, anti-todo lo que conocemos. Y deciden cambiar el discurso y buscan una forma, y la forma en la que encuentran es ideología de género. Entonces, cuando se pregunta, bueno, ¿de dónde viene la ideología de género? Viene directamente de los discursos 1997 del Vaticano, para justamente deslegitimar desde académicamente, teóricamente, conceptualmente y por supuesto legislativamente toda acción que busque o que continúe buscando, por ejemplo, aceptar desde el Estado las familias diversas, que aprueben el matrimonio igualitario y la adopción, y con eso aprueben, ¿no es cierto?, justicia reproductiva, derecho al aborto, principalmente. El presidente Correa además asegura que su defensa de la familia y su oposición al aborto en todas las causales no tiene nada que ver ni con una ideología de izquierda ni con una ideología derecha, sino, lo cito, dice, es una cuestión moral. El expresidente ecuatoriano critica la ideología de género diciendo, lo estoy citando, se enseña en algunos colegios y mantienen algunas asambleístas, asegurando que lo que buscan las feministas es imponer estas creencias a todos. Con este discurso impide avanzar en el tema de derechos de las mujeres en cuanto a, por ejemplo, la interrupción del embarazo, aborto seguro, y no permite tampoco avanzar, como se pueden imaginar, en la resolución constitucional sobre matrimonio igualitario. Ahora bien, Ecuador sí tiene unión de hecho, pero no tiene, por ejemplo, adopción ni el reconocimiento formal de la familia de personas de diversas orientaciones sexuales, aunque hay dos casos, excelentes, positivos, que han sucedido con el actual presidente Moreno, que empezaron con el anterior presidente Correa, en donde, que quizás lo han oído, el caso de la niña Satya, que tiene dos madres inglesas y que buscaban que a la niña, a Satya, lo registren con los nombres de las dos madres. Y el registro civil se ha negado por 7 años, si recuerdo bien, y recién en este año se logró a que la niña Satya tenga los dos apellidos de sus dos madres. Entonces, digamos que en este contexto, en este último año, han habido algunos avances importantes, pero que vienen, ¿no es cierto?, desde un activismo legislativo y otro desde Correa. Sin embargo, para seguir contándoles, ¿no es cierto?, este engranaje, en el 2004 crea Rafael Correa la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes de NICLA, y nombra a Mónica Hernández, miembro del Opus Dei, que es la extrema franja, digamos, del catolicismo de derecha, y lo transforma en lo que llama Plan Familia. Para darles el contexto, la NICLA era incluso un ejemplo de las Naciones Unidas de Injusticia Reproductiva. Es decir, estaba haciendo un trabajo, hizo un trabajo tan importante que ahora que tenemos estadísticas de un periodo y otro, podemos ver cómo durante el ENIPLA se logró reducir lo que es en América Latina una de las tasas más altas de embarazo forzado adolescente en Ecuador, y con este Plan Familia, liderado por persona del Opus Dei, esa tasa vuelve a subir considerablemente. Entonces, podemos ver en estos movimientos, ¿no es cierto?,
del anterior presidente que se acentúa la postura oficial de que el género es un discurso ideológico, utilizando eufemismos, como ustedes van a ver, si ustedes entran a la página de No te metas con mis hijos, las palabras principales son valores y familia. Al respecto, como les decía, cifras de la Organización Internacional, Plan Internacional, nos muestran subida y bajada de embarazos que llamamos forzados de niñas menores de 18 años. Siguiendo esta cronología, es así como se le conoce popularmente al Ministerio de la Moral de Correa a este plan familia. En el 2014 desmantela lo que conocemos como el Consejo de Igualdad para Mujeres, lo convierte en un Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que sonaría como de avanzada, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que hace es cambiarle el nombre y quitarle la autonomía y la función de rectoría de políticas públicas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver el juego político, importante, ¿no es cierto?, para mirar cómo se, eso, cómo se engranó. En el 2017 es el actual presidente Moreno quien presenta lo que se llama la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres. Lo van a ver justamente aquí, en donde se disponía la elaboración de mallas curriculares a nivel nacional que incluyan transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género. Como se imaginarán, estábamos encantadas, encantados. Sin embargo, sobre texto, digamos, de lo dicho, el 2017, usando esta plataforma de esta ley, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas en Ecuador, que se definen como un colectivo civil formado por ciudadanos responsables que buscan un desarrollo y crecimiento sano para sus hijos, convocan a marchas multitudinarias a nivel nacional para confrontar esta ley y estos nuevos, digamos, variables de la ley. El proyecto de ley establece esta transversalización, con lo que el actual presidente Moreno, a través del Código Orgánico de Salud, afirma este colectivo, que, como les voy a comentar, no es un colectivo, sino que está alimentado por una serie de organizaciones y otros colectivos que generalmente tienen la palabra familia en algún lugar de su nombre, busca imponer una ideología de género para homosexualizar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ustedes saben el poder del WhatsApp, lamentablemente, ¿no es cierto? Ahora que estuve en Sao Paulo hace un mes, hablaban de que la estrategia pagada, ¿no es cierto?, de una de las personas más ricas de Brasil, ni siquiera en concordancia o en convenio con Bolsonaro, que, digamos, como ustedes habrán escuchado, robaron millones de cuentas de WhatsApp de brasileros y empezaron a hacer una campaña por WhatsApp con memes como estos. Bueno, algo similar hicieron en Ecuador esta agrupación, mandando memes, y no lo tengo en esta presentación, pero para darles el gráfico, por ejemplo, un niño en lo que aparece ser como una escuela, usando una diadema. Entonces, la diadema ya era un síntoma de que esta escuela, por esta ley, quiere convertir a este niño en una niña. Entonces, sí, nos parece absurdo, pero funcionó. Funcionó bastante bien, porque convocó a miles de ecuatorianos, de ecuatorianas, en las calles de las principales ciudades de Quito. Lo que ya sabemos gracias a la investigación es que el colectivo empieza en Perú. No sé si han visto, quizás, porque también han estado en España, han estado en Europa con este bus, con este eslogan, bueno, que va cambiando,
pero que efectivamente habla de, bueno, no te metas con mis hijos en sus variaciones lingüísticas y locales. El colectivo, sabemos ahora que contrata al abogado peruano Carlos Larco, lo trae desde el Perú a través de Iglesia Lancia, Alianza, para que les asesore con el capítulo de Ecuador, digámoslo así, de No te metas con mis hijos. Con estas banderas de odio se convierte este colectivo en el precursor de la marcha 14 de octubre, que pretendía defender nuevamente los valores y principios de la familia, dado que la comunidad LGBTI feminista intenta imponer en el país una ideología de género, ¿no es cierto? Y aquí ya mencionan específicamente a la comunidad LGBTI y feminista. Usan las redes sociales, como les mencionaba, y se pretendía, y su discurso era extender falsas verdades a través de los memes. Logra movilizar a otra de las ganancias lamentables que vemos, no solamente en Ecuador, sino a lo largo de América Latina, es que de lo que conocemos, la primera vez que comunidades de fe católicas hacen alianzas estratégicas con comunidades evangélicas, cristianas y otras, para poder luchar contra lo que ellos llaman la ideología de género. Entonces, hay tres argumentos específicos que utilizan. El argumento número uno sostiene que la familia es el soporte de la sociedad y debe conservarse así. El argumento 2, que la familia natural es la que está conformada por un hombre y una mujer, con el fin de procreación únicamente. Por ende, las familias que no están así conformadas no sirven para la sociedad y la ley no debería protegerlas. El argumento 3 es que al imponer la ideología de género es obligar a todos a vivir en una sociedad que se va a destruir. Porque si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, uno de los discursos, que incluso ahora es un discurso que puede ser eugenista, es este de que si no nos reproducimos, el planeta se va a terminar. ¿Sí? Entonces, ese discurso, ¿no?, acuérdense de esta división filosófica, naturaleza, cultura, ¿no es cierto?, vuelve a permear los discursos de la ideología de género. Es así que dentro de sus discursos discriminadores, que incitan y utilizan actos y mensajes de odio, se decía que la marcha iba a levantar la voz para defender el concepto de familia, porque no se puede permitir que sus niños y niñas sean influenciados por esta ley. También argumentaban que la ideología no puede vencer a la biología. Entonces también vemos en estos discursos un regreso a lo que llamamos en antropología, ¿no es cierto?, determinismo biológico. Volver a situar en el cuerpo como tal cualquier explicación de desigualdad, de discriminación, y volver a reificar roles tradicionales de género en base a una biología particular. Y acabo de estar en el grupo de trabajo sobre masculinidades, hombría y violencia, apoyado por la asociación, por la Fundación de Antropología, que apoya la investigación antropológica en el mundo, cuya base está en Estados Unidos, y hablábamos precisamente de, quizás ustedes lo han escuchado, ahora incluso te venden testosterona en un frasquito como píldoras, y en Estados Unidos ya están recetando a hombres mayores de 50 años diciéndoles que tienen baja la testosterona y que se tomen el frasco. Y tuvimos una de las colegas, es neurocientista, nos hablaba del peligro médico que tiene recetar, primero no es necesario, pero después del peligro médico que tiene recetar testosterona, y como no existe una baja testosterona. Sin embargo, esta coalición entre discursos de determinismo biológico y las farmacéuticas, pues crean esta necesidad de testosterona. También habrán ustedes oído la relación, que me parece que es también relativamente reciente, entre los hombres son violentos por la testosterona, ¿cierto? Y teníamos estas médicas antropólogas para explicarnos que no hay ninguna relación en toda la investigación social científica que localice la violencia per se en
las testosteronas. Pero como para recordarles que estamos en un regreso al determinismo biológico y en un regreso como fuerte, ¿no? Mientras sigo con este, chequeando el tiempo, mientras sigo con esto, con esta, como les decía, estos eslabones, en la pantalla solamente dos ejemplos, hay muchísimos más de lo que llamamos ciertos discursos de odio de asambleístas, e incluso, este es un profesor de bioética de la Universidad Católica de Guayaquil. Guayaquil es la tercera ciudad más grande en Ecuador, está localizado en la costa, y dice: nada diferencia a un ser humano producto de una violación a uno que no fue resultado de la misma. Aquí hay dos posibilidades, la primera es tenerlo, y la segunda es darlo en adopción. Y esto ha estado circulando mucho en los discursos de la región, como un argumento anti-aborto incluso por violación. El argumento es, bueno, que lo den adopción, como si eso fuese primero fácil y factible, pero es uno de los discursos que ha tomado mucha fuerza en antiaborto violación. Y este asambleísta por Tungurahua, ¿no es cierto?, dice: con mi voto no se va a permitir el aborto en el Ecuador porque defiendo la vida desde la concepción, no estoy de acuerdo en que la solución a los problemas de la sociedad se lo resuelva con violencia. Entonces, si ustedes, ¿no es cierto?, lo analizan, muchas personas que tienen muy pocos filtros o conocimiento van a decir: bueno, no, yo tampoco estoy de acuerdo con que se resuelvan los problemas con violencia, ¿no? Entonces, también miramos en términos discursivos, en nuevas estrategias que van cambiando muy rápidamente, que se van adaptando. Estos colectivos y asociaciones, antiderechos y otros, a los nuevos discursos, digámoslo así, progresistas globales. Entonces, si ustedes se ponen a mirar despacio, van a encontrar, por ejemplo, una de las voceras más importantes del movimiento en Ecuador va a empezar un discurso en la prensa o en televisión diciendo: yo no estoy contra los derechos del LGBT, pero, ¿no es cierto? Y después 10 líneas ultra homo lesbo transfóbicas. Pero tienen esto como que llamamos un disclaimer, ¿no? O otros, había otro muy común que era como: yo no estoy, porque los periodistas y bueno, quienes trabajamos temas de violencia, siempre les estamos interpelando. Siendo la tasa, ¿no es cierto?, Ecuador, la segunda más alta en la región, en términos de embarazo forzado, niños menores de 18, como lo mencioné, sabemos que la mayoría de estos embarazos son por abuso sexual. Y ya sabemos que la mayoría de estos embarazos de abuso sexual, además, son cometidos por familiares, por personas que las niñas conocen. Entonces, esa ha sido una forma de interpelar estos discursos. Bueno, es decir, usted me está diciendo que está de acuerdo con el abuso sexual de las niñas por familiares. Además, hemos tenido en el último año al menos 5 casos de sacerdotes, además prominentes en las ciudades, cuyas víctimas, similar a casos en Estados Unidos, después de 20, 30 años, ¿no es cierto?, ponen una demanda oficial y en algunos casos se ha podido, se ha logrado, menos en 2 ciudades, que estos sacerdotes ya no ejerzan y tengan, digamos, algún tipo de penalidad y no impunidad. Incluso con esos casos se sigue, esencializando ese tipo de discursos. Y nuevamente les ha obligado a estos colectivos a decir: no, por supuesto estoy en contra del abuso sexual de las niñas, pero si se embaraza, que lo adopte. Como una solución. Como un tropo sin salida. El otro tema importante a analizar es... algo de esto ya les he mencionado, pero lo dejo ahí un poco para, en términos de cronología, que me parecía importante, ¿no es cierto?
no les he mencionado a todos, pero puedo mencionar brevemente. Mi género en mi cédula en el 2012 es un proyecto de ley por la abogada alternativista, activista Elizabeth Vázquez, que lo plantea, que en su planteamiento inicial es fabuloso, porque asegura o buscaba asegurar que una persona pueda escoger su género en su cédula. De esta manera, por ejemplo, si es que yo nací como María Amelia y decido ser Mario, me veo como Mario, o me veo entre María Amelia y Mario, me llamo Mario, pero mi documento inicial muestra que yo nací como María Amelia, con todas las discriminaciones que eso puede traer, de diferente tipo. El registro civil está ahora obligado a solo una cosa, porque lamentablemente la propuesta inicial no fue la que aceptó el presidente Correa. Entonces, lo que se cambió es que si yo soy esta persona Mario y tengo dos testigos y he vivido como Mario por, si no me equivoco, 2 años, el registro civil me va a poner en mi cédula de identidad la G en lugar de la S, ¿no es cierto? Sexo femenino o masculino, no voy a tener eso, voy a tener la G. Pero solamente si yo era María Amelia y ahora soy Mario. Nadie más puede tener la G. Entonces, lo que estamos mirando que eso ha causado es que si yo voy a pedir un trabajo, si voy al hospital o similar, van a ver la G, incluso si yo me veo, digamos, esta búsqueda de que tu género y tu presentación de género y tu sexo calcen, ¿no? Que es, bueno, ya sabemos, es arbitraria, absurda, pero en fin, sigue sucediendo. Significa que con la G van a saber que yo no soy Mario, sino que era María Mel. Entonces se ha prestado para una serie de discriminaciones. Esta ley se aprueba con el anterior presidente Correa, y lo que Correa dice en su sabatina es: vamos a dar derechos laborales a las personas trans, porque, ¿no es cierto?, todas las personas merecen derechos laborales. Y después, ¿no?, y hasta eso dice, sí, bien, ¿no?, genial, estamos de acuerdo. Y después menciona, este no es correcto, esto soy yo, es como, de comillas, no se vayan a preocupar, porque en el registro civil va a estar inscrita la partida de nacimiento de la persona, porque queremos mujeres que se vean bien femeninas, queremos hombres que se vean bien masculinos. Entonces, después de que habla de derechos trans, vuelve a reificar una presentación de género en concordancia con el tradicional de sexo. Entonces, por eso está mencionada acá, porque es otra de los pretextos que toma una de las organizaciones globales que se llama Citizen Go para financiar lo que ahora sabemos es el colectivo movimiento No Te Metas con Mis Hijos. Este Citizen Go es bien importante porque actúa a nivel global. Entonces, lo que sabemos es que estos discursos aparentemente locales son globales. Lo que hacen es instalarlos en el contexto local, ¿no? Localizarlos con las prácticas culturales, legislaciones, actores más convenientes para ese país. Importante también analizar acá los otros proyectos que les mencioné. Este todavía no les he mencionado, les mencioné en un ratito. Aquí están. Entonces, solo para darles una idea, este es el eslogan. Y estos son los colores. Entonces, el determinismo biológico ni se salta en los colores de rosado y azul. Es decir, hoy, por supuesto, se basan en todos los imaginarios más estereotipados de género para, en base a ello, armar su narrativa. También es importante analizar que los aliados políticos que concuerdan con los postulados de estos grupos
no siempre son aliados explícitos, sino pueden ser aliados implícitos desde, tenemos una cantante que ganó un Grammy, que compuso una de las canciones para, ¿no es cierto?, este movimiento. Entonces hay personas, influencers de diferentes áreas de la sociedad, que están de una u otra manera o públicamente o más implícitamente, en el sentido de que no son públicos, apoyando este movimiento. También otro fenómeno que vimos a lo largo de América Latina es que las voces públicas, las caras públicas, son mujeres en todos los países, principalmente mujeres. Y el análisis que hemos hecho es, bueno, que también es interesante contrastar con que quién está detrás de las mujeres. Son los pastores, por ejemplo, que son todos hombres, son políticos, son élites, hombres que están financiando, es decir, quienes están moviendo, digamos, este juego, quienes tienen el poder, son hombres, sin embargo, utilizan a cierto tipo de mujeres, o más tradicionales, para transmitir el discurso. Porque las mujeres, como sabemos, están revestidas de estos roles tradicionales asociados al ser mujer, y porque se espera que ellas sean las educadoras en su familia, como que las que traspasan, ¿no es cierto?, estas ideas en sus familias. El 28 de julio de 2018 tuvimos la oportunidad con mi equipo de investigación de asistir a una de estas marchas que se llamó En Defensa de la Vida y la Familia en Quito. Esta ya no fue convocada por No Te Metas con Mis Hijos, sino por un colectivo que se formó como muy rápidamente. No sé si sigue en existencia, por ejemplo, porque es otro fenómeno que estamos viendo, ¿no? Se forman colectivos, se deshacen, se aglutinan, después desaparecen y tienen otro nombre. Se llama Ecuador Busca Líderes. Tuvo lugar en la Plaza de la Independencia. Y, por ejemplo, acá, No Te Metas con Mis Hijos, no se unió a esa convocatoria. No sabemos exactamente por qué, no sabemos si fue estratégico, solamente pudimos tener esa información. La convocatoria se la hace bajo la bandera del Ecuador, el himno del Ecuador, como un único himno. Entonces, también hemos visto esta relación, por supuesto, entre nuevos nacionalismos, construcción de ciudadanía y una forma de pertenencia con discursos anti todo, anti derechos. En las entrevistas que logramos hacer, por ejemplo, manifestaron nuevamente que no tienen una bandera ideológica. Sin embargo, si es que agarramos los discursos y los desglosamos desde, por ejemplo, la antropología lingüística o análisis de discurso, miramos que en su gran mayoría es un discurso libertario, conservador, neoliberal, ¿cierto? Pro-mercado, sin duda. Las marchas antigénero fueron exitosas. El reglamento del que les hablé y les proyecté, de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, fue modificado por el presidente Moreno, que eliminó género e incluyó mujer en su lugar. Ya no se habla de nuevas masculinidades, por ejemplo. Es decir, podríamos decir que la campaña fue definitivamente exitosa. Nos había tomado como 20 años tener la palabra género, pero ¿se acuerdan con el Consejo de Igualdad de Mujeres? Cuando se cambia género, que parecería una ganancia, fue un retroceso. Entonces, como tener mucho cuidado en las formas estratégicas políticas en las que se están usando las terminologías contemporáneamente, ¿no?, en este marco. Un dato que no les di, debí haberles dado al inicio, eso es de lo que les estaba hablando, y antes de irme a los movimientos de respuesta, es que la homosexualidad fue despenalizada en el Ecuador en noviembre del 97, es decir, es relativamente reciente. Los avances que se realizan quedan impregnados, los avances para la comunidad LGBTI quedan impregnados en la Constitución
del 2008. Sin embargo, como les había mencionado, una de las reivindicaciones del presidente Correa con la ley Mi Género y Mi Cédula tiene esta contradicción entre promover derechos laborales trans y por otro lado reificar el matrimonio entre un hombre y mujer y los derechos de familia solo entre un hombre y una mujer. En el 2013, un año después de lanzar la campaña Mi Género y Mi Cédula, es precisamente cuando otra iniciativa, No Te Metas con Mis Hijos, se llamó 14 Millones Vida, Familia y Libertad, fue entregada al presidente, hablando de un ataque del feminismo extremo contra el enfoque de familia que debería prevalecer en las políticas públicas. En esta carta, respaldada por 43,000 firmas, simultáneamente con la plataforma de CitizenGo que les hablaba, es cuando se crea la campaña, digamos, del movimiento anti-Ecuador, no a la cédula de identidad de género. Aparecen otros colectivos pro vida, La Familia Tiene Voz, Ecuador Pro Vida, Iglesia MDS, utilizan diferentes boletines de prensa para la convocatoria. Voy a moverme, porque sé que estamos con el tiempo encima. Solamente contarles del caso de Amada, que es el otro caso alegre, digamos, positivo de este año. Empieza también en la presidencia de anterior presidencia de Correa. Es una niña trans que se llama Amada, que en el 2018 sus padres piden el cambio de cédula de su hija, y es recientemente que se acepta la acción de protección, y en noviembre Amada recibe su nuevo documento de identidad. Sin embargo, todavía está en juego hasta dónde va a ser, hasta dónde va a haber un reconocimiento de esta identidad más allá del registro civil. Sin embargo, es positivo que el registro civil al menos haya aceptado ya esta disposición, como con el caso de Satya, ¿no? Ahora, dentro de todo este, ¿no es cierto?, panorama, que es como bastante complejo, sí tenemos al mismo tiempo, y por eso me parecía importantísimo compartirles esta historia, ¿no es cierto?, de Ecuador, de la década perdida, para darles el contexto sociopolítico-social, sociopolítico-económico, que es que con el silenciamiento de la sociedad civil de Correa, ahora con el presidente Moreno y con estos ataques de colectivos como No Te Metas con Mis Hijos, hay una resurgencia de colectivos de la sociedad civil, también convocando marchas multitudinarias en contra de estos discursos de odio. Y aquí tienen cuatro de los más importantes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en uno de los últimos eventos que causaron conmoción en el país, y con esto voy cerrando, que además crea una interseccionalidad entre violencia basada en género y narrativas oficiales anti-inmigrantes. Ustedes pueden leer ahí el comunicado del presidente Moreno. Lo que sucedió fue que hubo un femicidio, hay siempre demasiados, pero este en particular llamó la atención porque sucedió en una ciudad a 2 horas de Quito, en la región, en la sierra, ante la presencia de policías y ante la presencia de otras personas de la ciudad que filmaban lo que pasaba. Entonces, sucedió que el novio de esta mujer ibarreña, que estaba embarazada, tenía un cuchillo amenazándola de muerte. Lamentablemente, la policía no era policía especializada, y finalmente él
le mata a esta mujer. Y se crea este eslogan que es todos somos Marta y Diana, por otro caso que hubo el día anterior de una violación grupal a una mujer en Quito por amigos, por personas, hombres que ella conocía. La respuesta del presidente Moreno es la que ustedes ven ahí, que es muy, su discurso es muy parecido al discurso del presidente Trump, que fue un mes o dos meses atrás, a lo mucho, en donde la respuesta a un femicidio de un femicida que descubren que es venezolano contra la mujer embarazada que es ecuatoriana, es la de criminalizar la frontera, criminalizar a los principalmente hombres venezolanos y decir vamos a proteger nuestras fronteras, vamos a proteger a nuestras mujeres de los violadores, femicidas que son venezolanos. A pesar de que el día anterior literalmente tuvimos este caso de violación de ecuatorianos a una mujer ecuatoriana. Entonces, por supuesto, no tiene lógica. Sin embargo, queremos analizar la respuesta xenófoba ante un caso de femicidio para mirar la interseccionalidad nuevamente entre la xenofobia y la translesbofobia, la misoginia, el sexismo y similar. A modo de cierre, no tenemos todavía tenemos grandes conclusiones. En lo que todavía estamos bregando es las acciones. Es decir, ante un movimiento que es financiado por una élite global, millonaria, que tiene todo el poder, no solamente económico, sino político y social, en cada uno de los países donde se instala, ¿qué acciones podemos tomar? Desde la academia, desde la sociedad civil, desde el activismo, de la misma política. En el caso de Brasil, como ustedes saben, no es del catolicismo, es del evangelismo. El evangelismo tiene tomada radio, universidad, prensa, asamblea, o el equivalente a la asamblea en Brasil. Si no es menor, México también. Entonces, ¿cómo se van infiltrando estos poderes, financiados además por corporaciones globales millonarias, que tienen una agenda muy específica? Esa agenda, pensamos, está por supuesto muy directamente relacionada al neoliberalismo y a formas capitalistas de producción. Con eso termino. Por ejemplo, una de las voceras que les mencionaba del movimiento No te metas con mis hijos en Ecuador, Amparo Medina, si ustedes revisan su blog, tiene una entrada que está titulada 10 razones para rechazar el socialismo. En la séptima razón aborda directamente lo que ella denomina la igualdad radical, cuestionando la idea de la desigualdad económica como injusta. En sus palabras, el socialismo promueve la igualdad radical. Una supuesta igualdad absoluta entre los hombres es la premisa fundamental del socialismo. Por lo tanto, considera que toda desigualdad es injusta en sí misma. Los empleadores privados son rápidamente calificados de explotadores, cuyas ganancias pertenecen realmente a sus empleados. Como consecuencia, se descarta el sistema salarial. Entonces, pensar también las estrategias económicas de estos grupos, que sabemos, gracias a un informante, ¿no es cierto? Por supuesto no les puedo contar quién es este informante porque es clave en esta investigación, pero que nos ha comentado que cada joven, independientemente de su ideología o similar, o de su afiliación con una iglesia, puede ser invitado a dar una charla relacionada con cualquier tema que él, usualmente jóvenes hombres más que mujeres, encuentre relacionada con valores familiares, morales o similar, y los pagos pueden ir desde $300 hasta cubrir becas completas en universidades en el exterior y otros afines. Entonces estamos hablando de un movimiento global
multimillonario con una agenda sociopolítica económica muy específica, y este es solo el inicio, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera podemos predecir cómo va a seguir caminando. Y con eso termino.